Doctor Alberto Sánchez Serrano, médico residente de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Universitario de Henares en Madrid. ¿Por qué consideras altamente recomendable estudiar física y química en el bachiller si luego estás pensando en hacer los estudios de medicina? Bueno, pues en mi caso particular, a mí personalmente me ha ayudado muchísimo todo lo que pude estudiar y conocer de la física y la química en mis años de bachillerato. Creo que es fundamental, aunque en un principio parezca que la medicina no tiene mucha relación, hay conceptos básicos y principios básicos de la medicina que se basan en la física y en la química de bachillerato. Pues se me ocurre a bote pronto el estudio y la comprensión del sistema cardiovascular, las presiones, los flujos, las osmolaridades de las membranas, son cosas básicas de la física que se estudian en los primeros años académicos. En cuanto a la química, pues yo personalmente hice química orgánica y química inorgánica y sí que me ha servido para entender y conocer la biodisponibilidad de fármacos, su paso metabólico, los principios activos y las moléculas que los llevan. O sea, que creo que es altamente recomendable que todo estudiante de medicina conozca esas cosas. Muchas gracias.